Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos en el capítulo 2, versículos 23 a 28. Escucha lo que te dice. Un día sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, para que nos adentremos un poco en este bello texto del Evangelio, recordemos algo, y es que el médico a ti te puede cambiar una droga por otra, ¿verdad? Puede decirte: mira, esta droga me parece que no es tan efectiva, te voy a dar otra un poco más fuerte. Y tú lo haces y lo aceptas. También cuando vas a viajar, tú puedes cambiar de medio. Has pensado irte en avión, pero de pronto decides mejor irte por tierra, en el carro familiar o en el carro de un amigo, y bien está, y vas a llegar al mismo lugar, solo que en distinto medio. Ah, de pronto tú también quieres ser santo, darle gusto a Dios, y entonces haces ayuno, pero también puedes cambiar ese ayuno por un trabajo, por una labor con el otro. Es lo que dice la palabra de Dios: misericordia quiero, no solo sacrificio. O sea, es lo que hace Jesús hoy, ¿verdad? Los discípulos tienen un poco de hambre y entonces comen unas espiguitas de trigo, pero los fariseos, que están prontos a la crítica, critican a Jesús porque les permite eso. Y Jesús dice: pero, ¿qué es más importante? ¿No es más importante que ellos estén vivientes, que ellos estén bien, que ellos puedan fortalecerse? Nada malo se hace con comer las espigas. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si nosotros tuviéramos una vida muy correcta, una vida muy llena de misericordia y de amor? Grábate bien esto: el sacrificio, el ayuno, la limosna son medios importantes en la vida cristiana, pero si están impulsados por el amor, por el amor a Dios, el amor al prójimo, porque de resto serían simplemente medios que acortan la vida. El Señor, pues, toque tu corazón hoy y te llame entonces a que nunca critiques y además que no dejes nunca de amar al prójimo y de hacerle el bien. El Señor te bendiga y guarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.